Con el afán de acercarse con seres del más allá, cientos de visitantes nacionales y extranjeros acuden al Panteón de Belén en busca de conocer las leyendas y el misterio que encierra este antiguo camposanto. Este cementerio, ubicado en el primer cuadro de la capital de Jalisco, abrió sus puertas en 1848 y las cerró para eventos funerarios en 1896. Sin embargo, sí se encuentra abierto al público, quien aprecia la belleza arquitectónica del sitio y, sobre todo, escucha leyendas que les hace sentir un contacto cercano con quienes ya se fueron del plano terrenal. El Museo Panteón de Belén es un museo muy importante para la ciudad de Guadalajara porque guarda lo que hay que conocer en la ciudad, cultura, por lo que son las leyendas conocidas en todo México, e historia de la misma ciudad de Guadalajara por personajes ilustres que se encuentran aquí y arquitectura del lugar. El Panteón de Belén abre todo el año, tenemos recorridos tanto de día y de noche todo el año, pero la gente nos visita más en el mes de noviembre porque por ser una fecha especial, por ser una fecha donde recordamos a las personas que se nos adelantaron, hablando pues de cultura mexicana y pues un poquito más de tradiciones extranjeras, pues lo que es el Halloween, el Día de Brujas. Pero todos los recorridos son todo el año, pero la gente nos visita más y ya es una tradición entre muchas personas visitar el Panteón de Belén. La motivación de la gente a visitar el Panteón varía por conocer lo que es la historia de la ciudad de Guadalajara, gente que tiene muchos años viviendo aquí y no la conoce, gente que tiene muchos años viniendo o viviendo en Guadalajara y no conoce el Panteón de Belén, la curiosidad simplemente conocerlo. Entre escuelas que nos visitan vienen muchísimas escuelas de arquitectura, mostrando cómo la arquitectura en aquel tiempo sigue siendo vigente en la actualidad y sigue siendo de las mejores. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex.